Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 46 concerniente al día 24 de enero de 2022. Es una clase atrasada. Ya les había comentado que el día de hoy iba a aparecer. Es la tercera clase que quedó pendiente de la semana pasada para que puedan completar el ejercicio que está programado para que se entregue hasta el día miércoles. Asumiendo que solamente les falta contestar esta lección que está pendiente y con tiempo suficiente para que lo puedan hacer de manera adecuada. Ya a estas alturas deberán estar contestadas las dos lecciones anteriores, puesto que los videos ya están en la plataforma. Sin más preámbulo, vamos a seguir ahora con la lección número 43 de su libro de texto. Para lo cual, como siempre les pido. Que tengan a bien eh, tener eh, listo su libro de texto, ya sea en físico o en electrónico, por medio de la página de Conalitech, o bien tener las impresiones o en electrónico el PDF que yo normalmente les eh, proveo por medio de Classroom en el momento de la publicación del ejercicio de la semana. Sin más preámbulos, vamos a meternos al ejercicio número 7.2.4, digo en el 1, que como ya les he comentado, tenía como fecha de, de, digamos que como fecha a plazo del 17 al 24, pero este plazo del día 24 se ha aumentado para que se entregue hasta el día miércoles. Así que hay tiempo todavía para realizar este ejercicio completo. No es necesario que ya lo hayan entregado, hoy no es el último día, así que todavía hay tiempo para, para poder ver esta lección, eh, procesarla. Incluso vamos a alcanzar a, en la clase por mí del día martes a discutir algún problema que hayan tenido acerca de, del entendimiento de esta o anteriores lecciones, para que posteriormente, hasta el día miércoles antes de la medianoche, puedan ustedes entregar el ejercicio. Vamos a acceder al archivo. <coughs> vamos a esperar a que abra un poquito porque el internet anda, anda fallando en muchos lugares y anda muy lento. Pero vamos a, a, a alcanzar a trabajar, no se preocupen. Vamos directamente a la lección 43, que es la que nos atañe. En la página número 100 de su libro de texto. Para mayor comodidad, yo esto lo voy a, a presentar este, en la aplicación de, de escritorio. <coughs> para que sea más fácil manipularlo y no tener problemas con el Internet. Ya ves que luego tarda, tardan en cargar las páginas, así que aquí, aquí es más ágil ya poderlo manejar. Eh, quiero aprovechar también para comentarles que este es el ejercicio 724-1 del 17 al 24 pero ya tengo por aquí abierto el del 24 al 31 que es el de esta semana este no vamos a ver clase de este ejercicio pero se lo voy a estar publicando para el día martes que ya lo tengan ustedes por ahí para las personas que tengan la oportunidad de terminar su lección el mismo día lunes ya a partir del martes ya tengan el primer video de este ejercicio. Que como podrán observar, lo van a. lo integran 1, 2, 3, 4 lecciones. Y no tres como este que estamos viendo. Así que vamos a, a trabajar. Eh, posiblemente cuando abran el enlace. Posiblemente. Les aparezca el ejercicio de aquí abajo. A lo mejor no, no se preocupen. Este ejercicio tiene su propio enlace. Así que. No, no, no. No les parezca raro que al momento de darle clic no les aparezca este ejercicio. Insisto, el enlace que estoy conectando ahorita es para este. Yo lo tengo que abierto porque tengo la aplicación de escritorio. Pero a ustedes es probable que no les aparezca, aunque sí lo vieran en el video. Pero no les aparezca cuando le den clic en este enlace. Este ejercicio les va a aparecer en el enlace que se acaba de publicar para la clase del día lunes. ¿sí? Bueno, vamos a, a empezar. Y dice, elección número 43, otros engranajes. Las ruedas A, B y C están engranadas. A tiene 120 dientes, B tiene 60 y C tiene 12. Yo creo que ya para estas alturas ya deben ustedes de saber, o por lo menos de intuir, que, <coughs> que estas eh, engranes tienen una relación directa con el número de dientes que tienen. ¿Sí? Cuando tienen mayor número de dientes, quiere decir que este engranaje va haciendo que se mueva más lentamente y tarda un tiempo estimado este, en dar una vuelta, que no es el mismo que tarda B, porque su diámetro es menor y el número de dientes también es menor. Es decir, digamos que cada paso que da al momento de haber un movimiento, suponiendo que este, engran, este engranaje se mueva hacia ese sentido, el otro engranaje también se va a mover en ese sentido y al estar girando este se va a mover en ese otro sentido al hacer esos movimientos eh, cada instante de tiempo significa un puntito o un diente de cada engranaje eso es lo que significa es un instante no quisiera yo decirles en términos de segundos cuántos segundos porque pues es proporcional a la velocidad a la que gira el engranaje. Pero vamos a llamarle instante. ¿sí? Entonces cada instante es el mismo para la, el engranaje A, el engranaje B y el engranaje C. Es decir, ese tiempo en el que un diente pasa de una posición a otra eh, en un instante es el mismo para los tres. Entonces, si la velocidad a la que se mueven es la misma, quiere decir que la única diferencia para dar una vuelta completa es el número de instantes que tienen que ocurrir para que A dé una vuelta completa. Y ese número de instantes refleja el número de dientes que tiene este engranaje. Al tener más dientes, evidentemente tarda más tiempo. Y la y el número de vueltas que debe de dar este no es el mismo que da B y que da C. Lógicamente puedo yo intuir que cuando A dé una vuelta. B ya habrá dado más de una vuelta y C por supuesto que todavía más de esas vueltas, ¿no? Eso qué significa que mientras el engranaje sea más grande va a dar las vueltas más lentamente que si lo hiciera un engranaje más pequeño. Es importante destacar este razonamiento porque es lo que nos van a estar preguntando aquí. Si ¿Se dan cuenta? Fíjense bien aquí. Bueno, voy a anotar de una vez este el número de vueltas para tenerlo un poquito más más claro, este. A ver, quiero cambiarles aquí el, el color para, para que se note, porque lo quiero escribir aquí. Eso tiene 120 dientes. Este engranaje tiene 60 dientes. Y este engranaje de aquí tiene 12 dientes. ¿Sí? Eso nada más para tenerlo un poquito más claro, ¿no? Lo que vamos a estar, a estar viendo. Vamos a regresar al, al azul. Bueno, si A da una vuelta, ¿cuántas vueltas o cuántos da el engranaje B? Esto tiene que ver, vuelvo a repetirles, con el número de dientes que, que posee cada uno de ellos. La vuelta de A, aquí puedo poner aquí, que en el engranaje A, al dar una vuelta, equivale a que transcurran 120 instantes o 120 dientes. B, para dar una sola vuelta, tienen que ocurrir 60 instantes. Y para que C dé una vuelta, tienen que ocurrir 12 instantes. Si se dan cuenta que existe proporcionalidad, que es la palabra clave, por el tema que estamos viendo, entre A, B y C. Es una relación proporcional entre el número de dientes de cada uno. Esa relación la voy a relacionar A con B, que es la pregunta que me están haciendo. Si yo relaciono A con respecto a B, por el número de dientes que tienen, A tiene 120 dientes y B tiene 60 dientes. Esta fracción yo la puedo simplificar y puedo decir... Que es lo mismo que escribir 12 sobre 6. ¿Están de acuerdo? Porque estoy dividiendo entre 10 y entre 10. Y esto, esta fracción la puedo expresar como un número entero porque el numerador es más grande que el denominador. Y 12 entre 6 es 2. Quiere decir que la relación que existe entre el engranaje A y el engranaje B es de 2. O lo que es lo mismo. La, el engranaje A, cuando da una sola vuelta. B tiene que haber dado 2. ¿Por qué? Porque el engranaje A es el mayor, es sobre el cual estoy haciendo la comparación. Si yo le hiciera al revés B con respecto a A, entonces fíjense lo que ocurre. B tiene 60 dientes y A tiene 120. Vuelvo a eliminar los ceros, dividiendo entre 10 el numerador y el denominador, y me quedaría 6 doceavos. Y yo al simplificar esta fracción, le saco sexta de 6, o sea, entre 6 y entre 6, estoy simplificando la fracción, me quedaría un medio. Ahí está. Entonces, si yo tengo el engranaje A y el engranaje B, depende mucho con respecto a quien haga la comparación. Si yo hago la comparación de A hacia B, quiere decir que A me representa el doble, por eso es 2, del tamaño de B. Si yo lo comparo al revés, de B hacia A, quiere decir que el tamaño es de la mitad del tamaño de A. O sea, mitad, que sería un medio. Este un medio... Y este 2 se le llama factor constante de proporcionalidad, que se representa con la letra K. Ahora bien, esta K depende de hacia dónde quieran calcular. Si yo quiero calcular las vueltas de A con respecto a b, utilizó la k igual a 2. ¿Por qué? Porque estamos calculando de a con respecto a b. Y cuando hicimos este cociente, el, la constante nos salió 2. Y si yo, en lugar de esto, dijera que quiero calcular las vueltas... Bueno, se lo voy a, lo voy a poner con otra otro, otro comparativa. Antes de las vueltas, porque creo que se, se intuye que si lo comparo al revés, pues va a ser un medio. Pero en lugar de vueltas, porque hay otras preguntas que les van a hacer. Y quiero que lo entiendan. Que ahí es al revés. El número. Quedó muy feo, perdón. de dientes de a con respecto okay, con respecto a b cuando me están pidiendo el número de dientes o sea si a en este caso tiene 120 dientes a mí ya me dieron como dato que A da una vuelta y que B da dos vueltas. Este número de dientes eh, tiene que ver con el tamaño. ¿Sí? Entonces yo ya sé que A es más grande que B. ¿Qué tantas veces más grande que B es? Pues dos veces más este, eh, dos veces más grande. Pero estoy haciendo la comparación al revés. Si este es más grande y lo multiplico por dos, pues B me va a dar mucho más grande, ¿no? Entonces aquí la comparación se hace al revés que cuando calculamos el número de vueltas. Cuando calculamos el número de dientes, la constante va a ser la inversa de la que tenemos aquí. Si acá fue 2, acá sería un medio. ¿Por qué? Porque la comparación es al revés. Estoy preguntándome cuántos dientes tiene B si A da una vuelta y B da dos vueltas. Pues entonces estoy asumiendo que B es más chico. ¿Cuántas veces más chico es B que A? Pues la mitad, por eso el, el, la, la constante para calcular el número de dientes es la inversa, un medio. Espero que se haya entendido porque es lo que vamos a aplicar. Ya con esta información, vamos a ir contestando la lección. Si A da una vuelta, ¿cuántas vueltas da B? Ya sacamos aquí como conclusión que fueron dos. ¿Y cuántas da C? Ahora me preguntan cuántas va a dar C. Pues también es muy sencillo. Ahora voy a hacer la comparación. Si aquí le hice de A con respecto a B, ahora vamos a hacer la comparación. Lo voy a hacer aquí aparte. Oh, Permítame, creo que tengo más espacio. Más espacio aquí a la derecha. Sí, un poquito, pero suficiente para hacer la comparativa. Ahora voy a hacer la comparativa de A con respecto a C. ¿Cuántos dijimos que tenía A? 120. ¿Y cuántos tiene C? 12. Y vuelvo a hacer simplificaciones. La mitad de 120, 60. Y la mitad de 12, 6. Sexta de 6, 10. Sexta de 6, Perdón, sexta de 60 o 60 entre 6 y 6 entre 6, me va a dar 10 sobre 1. O sea que aquí la constante vale 10. Entonces, cuando A da una vuelta, se da 10 vueltas. Entonces, entiéndase que el número de vueltas que nosotros calculamos, en realidad son constantes de proporcionalidad. ¿Sí? Bueno. Completa la tabla. Y <coughs> aquí tengo los tres engranes. A, B y C. De A para B, ya sabemos que tenemos que multiplicar por 2 para saber cuántas vueltas da B. De A hasta C, sabemos que la constante, o sea, esta que va de aquí hasta acá, tiene que ser de 10. ¿Sí? O lo que es lo mismo. De B a C que la podríamos calcular también aquí abajo, de B a C, sería 60 sobre 12. La mitad de 60 es 30, la mitad de 12 es 6, eh, sexta de 30 es 5, sexta de 6 es 1, aquí la constante es 5, o sea que aquí sería 5. Y si se dan cuenta, 2 por 5 son 10. Que es este 10 que ya habíamos calculado. Ya encontramos las constantes. Una vez que encontremos las constantes, pues nada más es completar la tabla. 1 por 2, 2. Y 2 por 5, 10. 5 por 2, 10. Y 10 por 5, 50. Aquí vamos al revés. Ojo, ¿eh? Cuando vamos al revés, aplicamos el inverso. El inverso de 2 es un medio. El inverso de 5 es un quinto. Y el inverso de 10 es un décimo. ¿Sí? Recuerden que esos son los inversos o los. Sí, los inversos, porque el recíproco será negativo. El inverso es el mismo número pero volteado, digámoslo coloquialmente. ¿no? Aquí me parece que es 6. 6 por un medio pues es 6 entre 2, ¿no? Y 6 entre 2, aquí da 3. De aquí para acá, pues sería 6 por 5, que sería 30. O bien, 3 por 10, 30. ¿Sí? Todo encaja perfectamente, ¿sí? A otra vez, a partir de B. De B para C, 1 por 5, 5. Y si lo calculamos al revés, 5 por un décimo, pues es 5 entre 10. Y 5 entre 10 son 5 décimos. Quinta de 5, 1. Y quinta de 10. Se lo voy a escribir aquí. 5 por un décimo es 5 sobre 10. Quinta de 5, 1. Y quinta de 10, 2. Así que aquí sería 1 medio. O si lo hacen al revés, 1 por 1 medio, 1 medio. ¿Sí? De todos modos les tiene que dar 1 por un quinto, porque vamos al revés para llegar por este lado a, a calcular B, sería 1 por un quinto, pues un quinto, ¿no? Y un quinto por un medio, vamos a hacerlo aquí: 1 quinto por un medio, 1 por 1, 1 y 5 por 2, 10. Y aquí sería un décimo. Y listo. Déjenme hacer un acercamiento. Porque según yo veo bien, pero no sé si ustedes lo alcancen a, a ver de la misma manera que lo estoy viendo yo. Espero, creo que así se entiende mejor, ¿no? Espero sus comentarios, ¿eh? también comentenme para ver si, si andamos bien o, o, o hay algo más que aclarar. Este, apunten sus dudas y, y, y así me los pueden preguntar directamente en la clase que tenemos por Meet. ¿sí? A ver, antes de continuar, estamos grabando y creo que sí se escucha. Bueno. Vamos a seguir. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, en otro engranaje, cuando D completa tres vueltas, E da una. Estamos hablando ahora de otro engranaje. Entonces voy a dibujarlo aquí por un ladito. Vamos a tener un engranaje D y el engranaje E. Pero fíjense bien lo que dice el texto. Cuando D. Completa tres vueltas e da una, o sea que d, por lógica, tendría que ser más pequeño. Ese sería d y ese sería e, porque si este da tres vueltas y este apenas da una, quiere decir que para saber las vueltas que da, la constante sería de un tercio. Perdón. La constante sería de 3, porque me dice que da 3 vueltas. Aquí arriba. 3 vueltas. Entonces, las vueltas que da, o el tamaño, digamos, es 3 veces más grande que D. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué rueda es más grande? Pues la E, ¿no? Insisto, eso es una pregunta de lógica. ¿Cuántos dientes? Ojo, ojo aquí porque son dos preguntas que era lo que yo me refería con la tabla que veíamos aquí anteriormente y que se las voy a leer nuevamente. Si queremos saber el número de vueltas que da A con respecto a B, dividimos los dientes de A con respecto a los de B y eso nos da la constante para saber el número de vueltas. Pero si queremos saber el número de dientes, la relación es al revés, tendríamos que dividir B. Con respecto a. Entonces, vueltas es el engrane que estamos analizando con respecto al siguiente engrane. Y números de dientes, la relación es al revés. sí. Entonces, eh, para no confundirlos, lo voy a borrar de aquí. Lo que acabo de apuntar. Porque ya se dieron cuenta que no hay una sola K. Hay dos. Una para calcular el número de vueltas y otra para calcular el número de dientes. Entonces vamos a ver. ¿Cuántos dientes podría tener cada una? Encuentra al menos dos soluciones. Para el número de dientes, en lugar de D sobre E, es E entre D. ¿Sí? Y esta relación me tiene que dar... Como este da una sola vuelta y este da 3, es de un tercio. ¿Sí? O sea que yo le puedo poner cualquier número de, por ejemplo, lo que dice aquí 1 y este daría 3. Y si son 3, tiene el triple de dientes, ¿no? No sé si me está explicando correctamente. ¿Sí? Aquí voy a poner la otra relación. D entre E va a ser igual a 3. Este es en tamaño y este es el número de dientes. ¿Sí? Perdón, este es el número de vueltas y este es el número de dientes. Entonces aquí puedo poner por ejemplo 3. Si de da 3 vueltas. Ah, perdón, el número de dientes. Y 3 son muy poquitos. So vamos a poner una, una cantidad más creíble, ¿no? ¿Cuántos dientes les gusta que tenga un engrane? Pues a lo mejor 10, ¿no? 10 dientes. Y como la relación para dientes es 3, entonces 10 por 3 son 30. Si D tiene 10 dientes, E debe obtener 30 dientes. Otra solución, pues vamos a hacerlo más grande, ¿no? Si tuviera 20 dientes, ¿cuántas tiene E? Pues 20 por 3, que serían 60 dientes. Para saber el número de dientes. Ojo, nosotros estamos proponiendo estas dos, porque aquí nos preguntan, ¿cuántos dientes podría tener cada una? Y encuentra al menos dos soluciones. Pero no nos dicen nada de los dientes. Nosotros lo estamos proponiendo. Uh -huh. Bueno. Luego nos dicen el número 3. Las ruedas D, E y F están engranadas. O sea, son tres engranes nuevos. Nada más que ya le están agregando ahora el engranaje eh, de... De este... El engranaje F. Ahora... Tenemos tres engranes, no dos como teníamos en el ejemplo anterior. Y dice que cuando D da tres vueltas, E da una. Eso ya lo tenemos aquí representado, porque es lo mismo que nos dice acá. Pero ahora dice que si E da dos vueltas, o sea, este da, diera dos vueltas, F va a dar una. O sea,. Que mi engranaje va a estar de, luego va a venir. te me quedo requete gacho. Déjenme ver si puedo. En lugar de hacérselos así, se los voy a hacer con unas formas. Aquí voy a tener un, un engranaje. Aquí voy a tener el otro engranaje. Y tal vez el otro podría ser así. Y digo, me refiero a la posición, ¿verdad? ¿no? Porque es indistinta, puede ir hacia abajo, hacia arriba. Yo lo que me refiero es el tamaño. Y les voy a decir por qué. Este engranaje de aquí es el D. Este engranaje es el E. Y este es el F. Nosotros ya, ya sabemos que D es más pequeño que E. ¿Por qué? Porque este es tres veces más grande que este. Digo, a lo mejor proporcionalmente no se ve, pero así es. Y F, ¿cómo sabemos que es más grande que E? Pues porque aquí dice, si E da dos vueltas, o sea, da más vueltas que F. Y recuerden lo que les dije al principio, si el engranaje da más vueltas que otro, quiere decir que ese primero es más pequeño que el segundo. Y si da menos vueltas que el segundo, el primero es más grande que el, que el segundo. Entonces en este caso, como da dos vueltas y este da uno, la relación de aquí para acá es también del doble. Entonces E mide tres veces lo que mide D y F mide dos veces lo que mide E. Quiere decir que los constantes para encontrar los dientes serían de 3 y aquí sería de 2. ¿Sí? Para saber el número de dientes. La primera pregunta que nos hacen. Voy a ponerles con otra tinta. Si yo quiero saber ahora el número de vueltas de aquí para acá. Sería la inversa. Un tercio. Y aquí sería un medio. ¿Sí? Dientes en azul. Vueltas en rojo. Con respecto a D. Si D da una vuelta, D, e, perdón, e da la tercera parte de esa vuelta. O sea, no llega ni a una. Si E da una vuelta, F da media vuelta. Tiene lógica, ¿no? Bueno, vamos a ver primero las preguntas. ¿Qué rueda es la mayor? Pues F. Ahorita ya que lo esquematizamos ya podemos contestar las preguntas con mayor facilidad. ¿Y cuál es la menor o la más chica de las tres? Pues D. Ahora llenamos aquí la tabla que tiene que ver con vueltas. Cuando D da tres vueltas, E da una. Vamos a ver si es cierto. Dijimos que en rojo son las vueltas. Esas son vueltas. Y con estas encontramos dientes. ¿Sí? Para no perder la brújula de lo que estamos haciendo. Cuando d da tres vueltas, e da una. La constante es un tercio. Entonces aquí se multiplica por 1 sobre 3. 3 por un tercio da un entero. ¿Sí? 2 por un medio. Perdón, 1 por 1 medio, pues sigue dando 1 medio. Y la combinación de D hasta F es la multiplicación de estas dos. 1 por 1 sería 1. Y 3 por 2 sería 6. Ahora bien, quiero irme para el otro lado. Si en lugar de D a E lo calculo de E a D, aquí es al revés, sería 3. Y aquí, en lugar de irme de aquí para acá, me quiero ir de aquí para acá, aquí sería 2. Y este igual, en lugar de irme de aquí para acá, me quiero ir de aquí para acá, aquí sería 6. Y ya podemos calcular todo lo que queramos hacer, dependiendo de la posición de los números que tengamos. Quiero saber de 1 a 2, pues multiplico 1 por 2. Me da 2. De E a D, 2 por 3. Y aquí tiene que ser 6. 12 entre 3. Aquí tiene que ser 4. 4 entre 2 o por un medio. Sería 2. 6. Para al revés hacia D. 6 por 3. 18. 6 entre 2, 3. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Y terminamos la tabla. Entonces creo que está muy claro cómo hacer estas tablas porque en la siguiente página vienen más tablas y va a haber unas que ustedes las van a hacer. Entonces estoy explicando cómo se resuelven para que ustedes no tengan problemas para poderlo resolver. Completa la tabla y nota los, en los sobros los factores de proporcionalidad. Bueno, eso ya lo hicimos. ¿Cuántos dientes, fíjense bien, dientes podría tener cada rueda? Hay al menos dos soluciones. Aquí hay que proponer el número de dientes. Vamos a proponer, por ejemplo, que hubiera aquí 6 y que hubiera aquí eh, 9, por ejemplo, porque esos se proponen y con en base a estos se van a calcular los demás. Como el número de dientes. Lo voy a multiplicar por 3 para calcular de D a E. 6 por 3 o 3 por 6, 18. Y 18 por 2, porque la constante aquí sería 2. 2 por 8 son 16. Llevo 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, 36. Segunda solución, 9 por 3, aquí sería 27. 27 por 2, 2 por 7 son 14, llevamos 1, 2 por 2, 4, más 1 5, 54. Listo. Estos números que yo puse los inventé yo ahorita. Ustedes pueden inventar los números que quieran, nada más tienen que multiplicar por 3 y luego por 2. ¿sí? Así que esto no necesariamente tienen que tenerlo igual todos. Simplemente. Seguir la regla que yo les estoy indicando. Bueno, vámonos ahora a la siguiente página. Página 101. Problema número 4. Las ruedas G, H e I están engranadas. Cuando G da 4 vueltas, H completa 1 e I completa 3. ¿Qué rueda es la mayor, cuál es la menor y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a hacer el esquema para poder entender. Eh, primero vamos a utilizar el razonamiento y luego vamos a irnos dibujando. Dice que G, H y H están engranadas, van a ser tres ruedas. Eh, cuando G da cuatro vueltas, H completa una. Quiere decir que G es cuatro veces más pequeño que H. Entonces pues H es más grande que G. Quiere decir que voy a dibujar primero una rueda chica y luego una rueda cuatro veces más grande. Entonces vamos a hacer primero una ruedita. Y luego hacemos una más grande. Que se supone que tendría que ser cuatro veces más grande. A lo mejor así. Ahí está. Ya tenemos los dos engranajes. Al menos los primeros dos, ¿no? De estos eh, engranajes podemos decir que el primero, este de aquí, lo voy a poner con otro, otra tinta para verlo diferente. Ese es el engranaje G y ese es el engranaje H. ¿sí? Ahora vamos a ver la de I. Cuando eh, bueno, G da cuatro vueltas, H completa una e I completa tres. Sí, entonces esta da 4, 1 y 3. Entonces la tercera debe ser más grande que la G, pero más chica que H, ¿no? Entonces hacemos la, ter la tercera rueda. A ver, aquí la vamos a cambiar de tinta para que todos sean iguales. Más o menos así, y ahora sí, aquí sería y esta dio tres vueltas, esta dio una y esta dio, perdón, era, era al revés, aquí dio tres vueltas. Aquí no fueron 3, eran 4. Ahí estamos con verde, ¿no? 4. Ahora sí, vamos a relacionar G con H. Serían 4 sobre 1. Me daría 4. H con I me daría 1 sobre 3, que sería un tercio. Pero ¿qué estoy analizando aquí? Cuando lo hacemos directamente, ¿qué estamos analizando? Número de qué? De dientes, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense, la relación o la constante es 4, es el número 4. O sea, que los dientes que tenga G los multiplico por 4 para saber cuántos tiene H. Ahora, si yo quiero saber el número de vueltas, esto lo vamos a poner con tinta azul, número de vueltas, la relación es al revés. ¿Sí? Quiero saber cuántas vueltas da a este h cuando g de 1. Entonces mi relación va a ser h sobre g. H es 1 y g es 4. Entonces aquí es un cuarto. Y ahora acá sería i con respecto a h. I vale 3, h vale 1. Esto es 3. Ahora sí, dependiendo qué es lo que ustedes quieren calcular. Vámonos a las preguntas, ya que tenemos toda la información baseada, va a ser más fácil contestar. ¿Qué rueda es mayor? Pues la H, luego luego lo podemos ver. ¿Y cuál es la menor? Pues la menor va a ser G. Como lo sabes, voy a hacer un acercamiento para poder contestar la pregunta. por el número de vueltas que da cada rueda. Mientras más Vueltas de más pequeña es la rueda, a ver aquí, me equivoqué, listo, así de fácil, por el número de vueltas. La rueda que dé más vueltas comparándolas, comparándolas evidentemente todas. Vamos a poner aquí, a lo mejor me faltó escribir. Comparándolas entre sí. ¿Sí? A ver, porque luego no se me entiende. Una disculpa por la caligrafía. Yo sé que me disculpo todo el, el trimestre, pero digo el, el bimestre, el, el año escolar yo creo. Comparándolas entre sí, trato de hacer las letras lo mejor que pueda, pero no, no, no siempre lo logro. Tengo que escribir muy lento para que se me entienda y a veces me desespero, pero ya cada vez le agarro más práctica aquí al mouse. Bueno, ahora sí, completa la tabla y anota los factores de proporcionalidad. Estas tablas son para el número de vueltas, no es para el número de dientes. Los números de dientes nos preguntan aquí abajo. Entonces aquí arriba podemos contestar ya los factores que ya encontramos. Voy a hacer un, eh, alejar un poquito para alcanzar a ver el dibujo. Para el número de vueltas de GH es un cuarto. Entonces aquí tendríamos un cuarto. Y de h a 3. Como calculo de g a i, este 3 cuartos de dónde salió, pues de la multiplicación de 1 cuarto por 3. 3 tiene 1 como denominador, 3 por 1 son 3, y 4 por 1 son 4. 3 cuartos, que es este que tenemos aquí. Este salió de aquí. Sí, o, más bien es al revés, ¿no? este va así. Ahora, ya con los factores, ya podemos contestar la tabla. La primera ya está contestada, vamos con la segunda: 4 por 1 cuarto, pues 1 cuarto. Y 1 un un, un cuarto por 3, ya vimos que es 1 cuarto por 3, son tres cuartos. Ahora bien, nos preguntan cuántos dientes. Ahora sí vamos a utilizar esta de acá. Cuántos dientes podría tener cada rueda? Vamos a encontrar dos soluciones. Entonces vamos a poner números de dientes al azar para G, porque tenemos que empezar por algo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Eh, miren. De una vez les comento, como el factor es un cuarto, no nos compliquemos la vida y vamos a buscar, ah no, perdón, el factor es cuatro y el otro es un tercio, vamos a buscar que el número de aquí nos dé exacto, porque si no no va a dar inexacto, ¿sí? Entonces tiene que ser una solución exacta porque no existen porciones de dientes, ¿no? Otro lo van a entender, vamos a poner un número el que sea, por ejemplo diez, fíjense cómo no va a dar. 10. Para el número de dientes se multiplica por 4. Aquí serían 40. Y luego este 40 se multiplica por un tercio. Si yo multiplico 40 por un tercio, aquí me va a dar 40 entre 3. Y 40 entre 3. A ver, ya me quedo requetegacho ahí. 40 entre 3. 3 por 1, 3, para 4, 1, se baja el 0. 3 por 3, o 9, para 10, 1, y ya no tengo exactitud. Entonces aquí no puedo tener fracciones de dientes de un engranaje. Entonces esta solución la tengo que empezar de tal manera que aquí me den números exactos. Entonces no puede ser, no podríamos empezar con 10. Tendríamos que empezar con un número que sea divisible entre 3. ¿Sí? El número que pongamos aquí tiene que ser divisible entre 3. Entonces, ¿qué números son divisibles entre 3? Pues toda la tabla del 3. Por ejemplo, que me salga aquí 9. Ahora sí, 9 entre 3. Aquí me va a dar 3. Sabe muy raro un engranaje con 3 dientes. Entonces, a lo mejor 9 no es una solución. Porque son muy poquitos. Digo, hay que imaginárselos aquí. Digo, no se los puedo dibujar todos, pero imagínense los engranajes. No puede haber aquí tres dientes, ¿no? Se vería muy raro. Entonces vamos a buscar un número más grande que se pueda dividir entre tres. Entonces eso nos eh, invita a buscar en la tabla del 3, por ejemplo, no sé, el... 3 mmm, por... ¿Qué será? 96 por ejemplo ¿si? ¿Sí? el 96 si sí es, ahí puse 94 si sí es divisible entre 3 porque al sumarse este 9, 6 dan 15 y 15 es un múltiplo de 3 entonces 96 entre 3 me va a dar 32 ¿no? Ahí está. Y de aquí para acá, pues se supone que tiene que dar mucho más grande, ¿no? Será 96 entre 4. Y aquí será 24, ¿no? Ahora sí, 24 por 4 son 96. Y 96 entre 3, 32. Ya tenemos la primera solución. Otra solución, por ejemplo, sería aquí 48. Nos suma 12. O sea que sí se puede dividir entre 3. 48 entre 3. 3 por 1, 3. Para 4, 1. Bajamos el 8. 3 por 6, 18. Para 18, 0. Aquí son 16. Y... Eh, el número que pongamos aquí multiplicado por 4 me tiene que dar 48. O sea que para obtener este lo divido, ¿no? 48 entre 4. 4 por 1, 4 para 4, 0. Bajamos el 8 y 4 por 2 son 8 para 8, 0. Aquí me va a dar 12. Y listo. Terminamos. Ya lo que viene aquí, es el taller de matemáticas, dice así, en cada tabla se indican las vueltas de tres ruedas engranadas, complétenlas y anoten los factores de proporcionalidad. Esto de aquí es lo mismo que hicimos aquí y lo mismo que hicimos en la página anterior, aquí y aquí. Entonces, una, dos, y tres tablas que ya les hice y ya les expliqué para que ustedes puedan hacer una, dos, tres, cuatro y cinco. Estas tablas no es necesario que me las hagan en el cuaderno, ya no les voy a encargar a actividad de cuaderno para esta lección, nada más voy a poner resolverlas. Lo voy a poner aquí ahora en el libro, ¿Sí? no tienen que hacerlas en el cuaderno, directamente en el libro. Con esto estamos dando por terminada la clase de la lección número 43, que es la última lección que había quedado pendiente. Espero que me expresen sus dudas, si es que las tienen, para el día martes que tenemos clase por Meet. Y pues esperando que todo salga bien, gracias por su atención y como siempre me despido diciéndoles hasta la próxima.